Con ustedes Brian Ramírez y les traigo un nuevo video sobre nuestra serie de armas traumáticas. El día de hoy me encuentro acá en nuestro campo de tiro. Vamos a realizar lo que son unas pruebas, un review con una nueva referencia, la cual ha llegado en este 2022. Se trata de una nueva pistola, la cual es una Q6911, la cual es edición especial y viene con todos estos acabados, los cuales ustedes pueden ver. Son acabaditos con bañado en oro, va con sus cachitas blancas, el arma viene totalmente cromada. Es una arma muy bonita, es edición limitada, llegaron pocas unidades. Así que si usted es coleccionista y le gustan las armas exóticas que no tenga nadie, esta es una muy buena opción. Entonces nos llegó en este color blanco con cromado, me llegó en este color con cachas de madera, nos llegó también lo que es la Q6SX, o sea la misma 911, pero en versión más cortica. Para los que no les gusta tan larga, para los que la quieren cargar en su bolso, esta es una muy buena opción. Ahora quiero recalcarles que esta Q6911 es una de las armas más seguras que hay en el mercado, por lo que trae dos seguros, señores. Entonces trae lo que es el primer seguro acá para que no se vaya a disparar el arma, pero inclusive si le quitásemos este seguro y la fuésemos a disparar, no dispararía porque tendríamos que oprimir este botón de atrás. Entonces ustedes van a poder ver que si la quiero disparar, no dispara si no tengo este botoncito oprimido, para que ella pueda hacer su recorrido y que pueda dispararse. Entonces el día de hoy la vamos a probar con lo que es munición Oscursan, con munición Ruberbal, y vamos a ver con cuál munición de esta es con la que funciona mejor, así que acompáñenos. Bien amigos, entonces acá tenemos lo que es nuestra Q6911 edición especial. Vamos a hacerle una prueba con lo que es munición Ruberbal. Vamos a hacer 5 disparos de precisión. Entonces primero que todo quiero mostrarles a ustedes que ya tiene unas agarraderas para que monten el cartucho, sí, para que hagan su retroceso mucho más fácil. Como les decía ahorita, ya tiene dos seguros, entonces el primer seguro es acá para que ella no se dispare, ¿sí? Así yo oprima el botón de atrás, ella no se va a disparar. Entonces quitamos el primer seguro y tampoco se va a poder disparar el arma. Voy a tener que oprimir este seguro para que ella se dispare. Entonces, ya habiéndoles aclarado esto, vamos a proceder a hacer lo que son los 5 disparos para que ustedes vean cómo funcionan los mecanismos y puedan ver la precisión de esta arma. Bien amigos, entonces tenemos que funcionó perfectamente con munición Ruberbal. Quedó el último disparo atrás, quiere decir que ya se acabó la munición, que debemos recargar el proveedor y podemos volver a realizar nuestra serie de disparos. Quiero mostrarle a ustedes la precisión que tiene esta pistola Q6. Vean, acá teníamos lo que eran 5 objetivos, a los cuales le dimos 5 de 5. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 objetivos de 5 posibles. Un arma muy precisa, disparada con munición Ruberbal. Excelente referencia, Q6911 edición especial. Vamos a encontrarla también en color negro clásica, en color negro con cromado. Es un arma muy, muy chévere, muy bacana. Y va a estar disponible en nuestra tienda Diamond, amigos. Bueno, mis queridos amigos, como ya probamos la 911 edición especial, ahora vamos a probar la SX. Esta es una edición un poco más corta, más portable, la cual viene con unos acabados hermosos, y vamos a probarla con munición Oscursan, señores. Vamos a ver qué tan precisa es esta munición, qué tan precisa es esta arma. Vamos a cogerla de las ranuritas para poderla cargar, ¿sí? Y que sea fácil su cargue. Entonces vamos a hacer lo mismo, una serie de 5 disparos, así que vamos allá. Ahí está el primero. Segundo, muy bien. Ahí tenemos una pequeña fallita con la munición Oscursan. No tiene la fuerza suficiente. Sí. Muy bien. Bien. Bien amigos, entonces también se quedó el mecanismo atrás, funcionó perfectamente. En el segundo disparo tuvimos un pequeño problema, eso es normal porque el arma está totalmente nueva. Vamos a hacerle otra prueba con otras 5 cartuchos para ver qué tal funciona. Vamos a colocarle otras Oscursan. Bueno señores, como en la primera se nos quedó en el segundo cartucho, vamos a hacer una prueba de 4 cartuchos más. Vamos a introducir acá el proveedor, vamos a bajar la corredera y ya queda lista. Vamos a hacer un doble tap, ¿sí? Bien, y vamos a hacer el otro acá.
Bien, amigos, entonces ahí tenemos que la munición no se quedó atrás, no abrió los mecanismos. Con Ruberval funcionó espectacular. Con Oscursan no tiene la fuerza suficiente para hacer su retroceso. Bueno, ya hicimos dos veces la prueba con Oscursan, así que vamos a darle la gabela a la munición Ruberval. Vamos a colocarle 4 cartuchos y vamos a ver si con esta munición sí queda con los mecanismos atrás, tal cual como quedó la 911 edición especial que probamos al principio. Bien, amigos, entonces montamos el arma, ya la tenemos lista. Vamos a hacer una serie de 4 disparos. Primero 2, segundo 2, y quedan los mecanismos abiertos con munición Ruberval. Entonces, amigos, es un mito totalmente descubierto. Las pistolas Q6911 y Q6911SX se deben disparar con munición Ruberval. Pueden disparar bien con munición Oscursan, pero es recomendado la Ruberval, ya que tiene más fuerza y esta es una corredera totalmente metálica. Va a necesitar una munición bien potente. Entonces, amigos, esto es un poco de lo que se ve pues acá en nuestros campos de tiro, un poco de las pistolitas que nos han llegado en este 2022. Queremos invitarlo a que, si a usted le gustan las armas, que le gustan todos estos eventos, se suscriba a nuestro canal de YouTube, le dé suscribirse para que nos apoye y podamos seguir creando mucho más contenido de valor. Fue un placer estar con ustedes y esperamos vernos nuevamente en otro video más. Chao, chao.